La Plaza Mayor de Torreón fue sede del mitin del candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien recorrió aquella plancha a través de un pasillo custodiado por vallas para que pudiera acercarse a la gente en su caminar hacia el templete. Acompañado por los candidatos de Coahuila a senadores y a diputados, López Obrador dijo conocer todos los municipios del estado y prometió un plan de desarrollo para la laguna. Aquí, en esta misma plaza, les voy a presentar todo el plan de desarrollo para la región de la laguna. Aquí. Programa por programa. Presupuesto por programa y todo lo que va a significar la inversión del gobierno federal para la laguna. Destacó que no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos, además de que venderá el avión presidencial y la flotilla de aviones del gobierno. Voy a seguir viviendo en mi casa, en la casa de ustedes. No va a haber parafernalia del poder. A 2 meses de que se lleven a cabo las elecciones, dijo estar preparado ante la guerra sucia por parte del PAN y del PRI. Campaña en contra de nosotros, una guerra sucia. ¿Intensificará esto? ¿Está preparado? Sí, pero yo creo que no les va a funcionar. Van a tener que cambiar de estrategia porque entre más me golpean, más crecemos. Entre más me golpean, más digno me siento y más crecemos. El abanderado de Morena dijo no temer por su vida. El Estado Mayor Presidencial va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Siempre nos vamos a estar viendo así. Y nos vamos a estar comunicando y nos vamos a estar saludando. Porque yo quiero seguir recogiendo los sentimientos del pueblo. Sí. Me dejo rodear ya. Pierdo la comunicación. Me van a cuidar ustedes. Y sobre todo, me van a ayudar para que cuando tengamos estos actos haya orden y de esa manera se faciliten las cosas. Yo les adelanto que voy a regresar a Torreón como presidente electo.